Sí, de los viernes. ¡Vamos! ¡Sí, píquete! ¡Sí, vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vos quieres ir, mira! ¡Vamos! ¡Pati, mira! ¡Está bien! La ortodoxia formó en 1996. Y yo me apego recién en el 97, reclamando todavía por medio del IPFiano, reclamando la deuda de IPF y la jubilación anticipada, todo lo que nos debía. Y lo que tiene la UTE también, que se mete en todos los problemas sociales, por haber esto: medio ambiente, salud, vivienda, infraestructura, puente, camino. Cuando vos te metes en un movimiento, como este de la UTE, ayuda a la gente, esto después no puedes salir. Te metes, pero después ya te cuesta salir y querés hacer cada vez más cosas y hacer esto. Decir que más vale que atienda. ¿Usted quiere pasar a la mesa? Decir que atienda, que otro lo vamos a tomar los vehículos. Decir que atienda, más vale. Dice que no hay ningún superintendente. No, si no atiende, mejor. No. Acá tiene. ¿Cómo se maneja el pozo? ¿Vos tenés que se maneja con una mujer? ¿Está loco? ¿Cómo se maneja? Se maneja con un superintendente de perforación. Si no, te van a hacer cagadas más que en la zona nuestra. Después, por eso producen las contaminaciones y todo. Superintendente. No, superintendente, no. Que venga, entonces, que venga, no te metes más gente. Usted, toda la gente se pusieron a tomar la base, decirle así. Que hable a la policía, a la firma, quien quiera que hable, decirle. Más vale que venga. Más vale que venga, pero como entra, no importa nada. Ya viene el chamo de Gabo de cargar el pocito, es decir, que atienda rápido antes que vengan ellos. Estamos acá solamente para informar el tema. Lo que pasa es que no confiamos nosotros en ustedes. ¿Sí? Ustedes están pagados por la multinacional, ustedes dependen de la multinacional. No. Así que mientras sean ciegos, sordos, ciegos y mudos, no podemos confiar en ustedes. ¿Sí? ¿Sí? Y aparte, nos afanó varias veces que ustedes nunca no encontró nada. ¿Sí? En todos los talleres que tenemos con los proyectos alternativos, que ya que no nos dan las petróleos, tenemos un proyecto alternativo, nos afanaron un montón de cosas. Y ustedes nunca, al lado de ustedes, nos afanó. ¿Y qué han hecho ustedes? Nada. Ah, me metió preso a mí todavía, porque iba a denunciar. Mira vos. Ahí nomás me llevaron, ahora mira. 3 días estuve detenido. Era mi función como personal y oficial de la policía, es venir acá. Bueno, eso es lo que hace la policía. Hacer las averiguaciones pertinentes, nada más. ¿Y qué más querés que te aporte eso? ¿Querés que te aporte más? Que fue Conejo mandado a valer un chavo, lo mató a Aníbal Verón y no discutís tampoco. Lo valió de frente la policía. Claro. ¿Cómo querés que confíe en la policía? No, por supuesto, cada uno tiene una postura. Claro. Bueno, sí. Bien. Ya nosotros llegamos. Permiso. Corta la ruta, si le abran. Milico, piqueteros. Hola. Sí. Mirá, acá nos estamos juntando un montón de gente porque HP, todo lo que ha prometido, el gobierno nos dio. Había 5 puestos más de trabajo y lo último que no puede hacer es que no pueden donar para el Día del Niño. Usted tiene que traer al equipo para Iman, ¿viste? Y no lo vamos a dejar salir, ¿viste? Al equipo. Porque usted no nos da ninguna respuesta, ¿viste? ¿Se han comprometido, no? Ustedes se han comprometido a tomar 5 changos más, ese chango que iban a poner y no cumplieron. Todos tenían experiencia, por ser 40 currículos y no lo tomaron, ¿viste? Así que no estamos esperando. No se tomó, de acá no reciben más, dice que no quieren tener. ¿Cómo ustedes van a manejar los equipos? Tienen 3 equipos de perforación en el departamento de San Martín, no tienen un superintendente. Quiere decir que hacen cualquier cagada, cualquiera en el pozo. No hay acá ningún, tiene que haber un tipo de acá en la base. En todo hay un superintendente que maneja todo, yo laburo años en perforación, 20 años un tipo que maneja todo, o si no queda otro, un jefe de operativa. ¿Viste? HP tiene 3 equipos en el departamento de San Martín, ¿viste? ¿Qué hace por la escuela? ¿Qué hace por el pueblo? ¿Qué hace? Nosotros que no tenemos ni un mango, estamos metas a crear escuela. Tenemos técnico en petróleo, técnico en perforación, todo eso. ¿Por qué no lo toman? Pues, si la misma sindicato privado dice que hay que tomar un ayudante de campo,
Yo vivía en el sur, que yo laburaba como inyeccionista y tenía dos ayudantes de campo en el trailer. ¿Qué te cuesta tomar tres, cuatro changos? ¿Qué te cuesta tomar un técnico así de los changos, viste? Mira, ahora viene gente de Tartagal y estamos por tomar medidas más drásticas, ¿viste? La UTED está compuesta por algunos referentes. Tiene una parte que son los planes sociales, los coordino yo por decisión de los compañeros, y después, bueno, la colaboración administrativa en todo lo que es papeleo con las empresas, con las autoridades nacionales. Pepino a la parte operativa para ir directamente a tratar los temas, ¿no? Explicar, imponer si es necesario, y luego, bueno, concretamos los arreglos, los acuerdos. HIPI, bueno, es para los contactos a nivel nacional, provincial, digamos, la pata política de la UTED. Después, bueno, los proyectos tienen cada uno su grupo de trabajo, sus conductores, quienes manejan todo, ¿no? Vamos a ver. Vamos. Ah, el para Pepina. ¿El otro para Pepina? No, el otro baño está cerrado. La segunda, pero ya... Este lote 12, ajá, que tenía acá, ajá, es de la tercera. Claro. Este, si lo llamo así, como para que más o menos se tenga. Total, este lápiz es por su... Este también de la tercera. Hoy nosotros ponele, tenemos lista para entregar, son las 20 del San Francisco, las 12 del Cornejo, y habrían 20 de acá. 12 y 20, 32 viviendas, para después entregar todo junto a la demás de Barrio Esperanza, para hacer un solo, una sola entrega. El conceptual de todo esto marcado. Eso quería mostrarle el pequeño acá, de hecho, si bien aquí. En la organización, mayormente, yo lo que me dedico es al tema de los proyectos. Y dentro de lo que es los proyectos, vendría a ser como el arquitecto sin título. O sea, de ir armando todo, armando planos, armando los diseños, la estrategia, porque la organización no solo trabaja con esto de que es la inmediatez hoy. Nosotros trabajamos 50, 100 años. Sí, hay tiempo hasta cuando haya Pepe, ¿vos no sé? Ah, no, se le va a matar, vos impactas todo el plan. Acá la única forma de conseguir este trabajo es a través de los movimientos así que hace contra la empresa, las acciones directas. Tantas empresas que pasan acá llevan a ser los recursos naturales, como el petróleo, el gas, el parte de la parte de agricultura, ¿viste? No dejan nada, ¿viste? Ellos ganan todas las plata en bolsa y se van, ¿viste? Y nadie dice nada. Entonces sí salimos a quejarse. Pero lo más importante es los puestos de trabajo, porque nosotros cuando más puestos de trabajo tengamos, como no vamos a tener necesidad de mendigarle ni juguete ni nada, ¿no?
el general Enrique Mosconi abre el camino con paso de pionero. Su constante prédica y su trabajo personal tienen una meta: la nacionalización del producto. Con sus auspicios nace el poderoso ente fiscal. Después, otros puntos del país serán explorados y explotados. El norte argentino aportará también la riqueza de su suelo, donde el oro negro fluye incesantemente. Sí, que debe tener. Sí, ya está, ya. Y el trabajo digno para nosotros era que había en YPF, que tenía todos los beneficios, que tenía licencia y que ganaba bien. YPF era la vaca lechera del país. En vez de pedir al Fondo Monetario Internacional, no pedir a diferente, al banco, esto, más fácil era sacar la YPF porque YPF siempre tenía plata. Aerolínea Argentina le debía a YPF. Las diferentes empresas, tanto hidroeléctricas como empresas de usina, le debían a YPF. La mayor cantidad de rutas del país, el 60%, la ha hecho YPF. YPF hacía escuelas, universidades, fundaba pueblos, todo. Yo en el trabajo en YPF ingresé en el año 75, que a medida que se iban jubilando los padres, iban tomando a los hijos. Yo tenía 14 años y hasta que uno cumplía los 18 años y ahí entonces uno elegía el trabajo que más le gustaba y bueno, ya me pasé de chofer de flota liviana y flota pesada. En el tiempo de YPF, como vos cobrabas el sueldo, entonces el CONESA hacía trabajo en tu casa y el albañil ya tenía trabajo y el albañil tomaba gente. Yo tuve la suerte de ser casi uno de los últimos en salir en el año 93. No sabíamos cómo tomarlo porque nos pagaron a nosotros. Pensaba, con esta plata voy a vivir toda la vida. Yo pertenecía al sector de soldadura, que hacíamos el montaje del equipo de perforación del YPF. Y bueno, yo entré jovencito ahí a montaje, yo tenía 19 años cuando entré. O sea que yo lo aprendí el oficio dentro de YPF, digamos. Se sufrió mucho, desde que se fue YPF hasta que nos prestaron atención de lo que estaba pasando acá. El gobierno hizo un abandono de personas acá, en todos los sentidos, en salud, en educación, en trabajo, en todo.
¿Nos vamos, Benito? ¡Ande! Acá la privatización empezó en el año 1976. La primera empresa que vinieron acá fue Schlumberger, después viene Halliburton, Bolan McCovar, Baró e Inco. Bueno, después se entrega el yacimiento Ramo también, uno de los yacimientos más poderosos que tenía la Argentina en esos tiempos, ¿viste? Se le entrega a Plus Petrol, ligado a la dictadura, ¿viste? Y después la termina de entregar a Alfonsín en el año 1986, ¿viste? En la época de la dictadura y de la época de Alfonsín, no entraba gente a trabajar de YPF. Yo que trabajaba en una parte que se llama Físico-Química, era un lugar donde se hacía fluido de perforación, y éramos poquitos y atendíamos tres equipos, ¿no? Para que vean cómo empezaron a bajar la cantidad de gente, ¿viste? Y después vino lo peor, ¿viste? Cuando vino lo de Menem, ¿viste? Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento es recomponer los despojos de lo que nos dejó este absurdo concepto de la soberanía. No tan solo vamos a privatizar Entel, Aerolínea, vamos a privatizar Segva, vamos a privatizar Hidronor. Desde hoy YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada, y el dinero que de esto surja es de los jubilados. Miles de millones de dólares pasan del patrimonio del Estado a los jubilados. Vamos. Lo nuestro va a ser fundamental para el futuro, porque esto es ir recuperando todas las épocas perdidas de algunas jóvenes que ya prácticamente han pasado su edad y no han tenido lo que hoy estamos diciendo nosotros, lo que ha sido YPF, mejor dicho, que era algo grandísimo, era el Estado para el Estado. Así que yo creo que esas posibilidades que nosotros hemos tenido, hoy los chicos de ahora no lo tienen. De aprender un oficio, de formarte como buena persona y de tener esas posibilidades de tener tus vacaciones, de tener lo que realmente por derecho te corresponde, ¿no? Como dice la Constitución, que en ese momento lo teníamos y hoy lo hemos perdido. Esta zona, la verdad que antes había mucho trabajo, había acá en la casa se trabajaba de lavandera, de cocinera, de todo, pero ahora ya no. De que se fue el YPF, se vino abajo todo y no hay trabajo para las mujeres mayormente, porque somos las mamás que nosotros buscamos un medio para darle de comer a nuestros hijos. Y no hay trabajo, no hay trabajo desde esa vez. Después que se fue YPF, no había nada prácticamente, porque yo era una persona que, te digo, siempre me gusta trabajar. Si tenía que salir a lavar, lo hacía, si tenía que hacer limpieza, lo hacía, si tenía que cuidar niños, lo hacía. Porque a mí, yo soy una persona que a mí no me gustaba que mis hijos me digan, mamá, yo quiero pan, y si uno no tiene.
Por ahí mi compañero agarraba una, qué sé yo, un trabajo, ponerle en un aserradero, que por ahí a veces no le pagaban. O sea, qué sé yo, pasaba día y día, ¿no? Y yo tampoco, no me iba a quedar con eso. Yo siempre salía a buscar, qué sé yo, la monedita, como se dice, ¿no? La empresa te toman un chico, te dan por 2 meses, te dan por 3 meses. Y otra vez ya tenés que estar desocupado de nuevo. Después de aquello, que se terminó YPF, no, las privadas dieron un, qué sé yo, un porcentaje muy pequeño de ocupación, un 30-40% de lo que era YPF. El resto tuvo que ver la disolución de sus hogares y de la familia, carecer de futuro para los hijos. Y a mí me castigó más personalmente. Mi familia, yo tengo un suicidio de una de mis hijas. Y ella sufrió todo el proceso de descomposición de todo Moscón, y entonces, siendo la más chica, no resistió. Uno estuvo tan ocupado en mirando hacia afuera que se descuidó de lo de uno. Mi forma de zafar de esto es, tal vez de pagar también algunas culpas, de seguir trabajando por mi comunidad, por la gente. Y el pequeño premio es seguirle peleando a los tipos de arriba. Yo creo que fue en un principio siempre así. Nada más que uno no pensó en un principio que podría recibir varios golpes, ¿no? Y tan duros. Pero ya cuando te golpean te pones más duro todavía. Así que, no, eso a mí, lo que a otros los enfermó, los venció, a mí de golpe me dio más fuerza todavía. De última, todos nos vamos, algún día me voy a reunir con mi hija. Estas cañerías, ¿viste? Acá van poliducto, oleoducto y gasoducto. De acá se llevan toda la riqueza para los grandes centros urbanos, ¿viste? Del país. Y acá tanto Blue Petrol, T-Petrol, TGN, Refinor, ninguno va a ser la posible. Y esto daría lugar para cerca de 100 personas. Las empresas multinacionales no invierten nada, ¿viste? Y vayan a ver. Tiene la oficina en la central y dicen, no, ellos luchan por el medio ambiente como tienen, desprotegido esto. No le interesa. Acá en esta parte, que es la zona donde están asentadas las misiones aborígenes, ellos no tienen gas, no tienen nada, ¿ves? No tienen agua, nada. Y acá por abajo de la tierra de ellos está pasando toda la riqueza de Moscón y Tartagal, o sea, de la provincia de Salta y de la Argentina, y va a Chile. Son 6 gasoductos en paralelo. De los 6 hay 2 gasoductos que van a Chile, el Norandino y el Atacama. No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos gas, estamos durmiendo sobre el gas. Yo creo que nadie va a vivir sobre el caño que tiene 30 pulgadas. Si llega a reventar ese,
Antes va a reclamar el indio. El olor de gas, todas las mujeres embarazadas pasan y con el olor. Y bueno, por ahí nace el chico, nace enfermo. Nadie ¿Dónde nace. Sale eso? Nadie sabe, pues. Nadie sabe. Ni médico sabe. Estamos acá en los puentes de medición de Tepetrol, de Refinor, donde pasan varias cañerías de gas y donde encontramos animales muertos de, también de una finca de acá, de agricultores, de los terratenientes que vienen a plantar soja. Y acá vamos a encontrar más animales muertos que son de los pequeños agricultores y ganaderos de acá de la zona. Prácticamente ya están cercados porque se están adueñando de las tierras, grandes terratenientes y capitalistas. Si mueren los animales, también pueden morir las personas. Cuando se muere la flora y la fauna por muchos productos químicos o de las mismas petroleras, ¿viste? Pasa esto. Por acá pasan las líneas de TGN, de Tepetrol, Refinor, empresas que se llevan millones y millones de dólares y que dejan esto, enfermedades y muerte. Acá no hay hospitales. No hay doctores para las diferentes patologías. Quiere decir que nosotros estamos cerca. Nos va a pasar lo mismo que estos animales, ¿no? Este año que ha pasado se me han muerto 21 animales. Y todos los años se mueren. 20, 15, 20, todos los años. Algo le hace mal. Será la agua, será el aire. Porque no hay veterinario que le encuentre la enfermedad. Se ve que algo es a la cabeza y algo es a los huesos, porque cuando el animal ya cae, endurece los huesos. Ya cuando ya va a morir, ya cerca de morir, ya se pone duro. Pensaban antes, los primeros, que podía ser rábica, pero la rábica no dura meses. Bueno, todas las petroleras contaminan, ¿no? Cuando te metían tiran gases que son tóxicos, esto como el gas sulfúrico, que eso lo inhala y te moría. Porque te producen el dióxido y el monóxido de carbono. Otra cosa, cuando hacen las perforaciones, por algún lado se va el fluido esto. Se va toda la emulsión y se contamina con aguas potables. Y esa misma agua después surge para arriba y ya viene agua envenenada. Cuando traen y sacan el petróleo, viene con agua de formación, que viene cerca de 50.000 a 75.000 partes por millón de salinidad, ¿viste? Y diferentes sales, ¿viste? Y los animales lo toman y mueren en el hato, ¿viste? En el quemador, hace pocos días habían quemado. Y hay un poco de petróleo, era una cosa negra, amontonada. Demasiado es para que llueva, se entrevere y tome la vaca. Antes, cuando estaba YPF, eran menos los pozos. Bueno, las empresas estas nuevas han cavado varios pozos más. Para hacer los trabajos, para ellos no hay pobladores. Nunca me han avisado. Cuando yo acuerdo, están lo que es voltear monte, haciendo desmonte. ¿Qué pasa? No, la empresa está por hacer un pozo. Así que ahí recién tengo que tener cuidado yo de hacerme un lado, mis animales, de hacerlos un lado para que no los aprieten. Que ve que son surgentes. Hoy tiene presión de información. Habilo todo, 100%. Pues tu producción te da entre 3 millones y 5 mil metros cúbicos y da entre 100 y 350 de condensado. Condensado del petróleo. Y el gas que te da entre 3 y 5 mil metros cúbicos. ¿Qué hace la empresa? Viene a seguir sacando ese lugar donde exploró YPF. Ya se llama explotaciones.
Entonces ellos le dan un pozo que le dé 1.000.000 de metros cúbicos, 1.500.000 de negocio para ellos. Se da todos los días, ¿sale? Segundo a segundo. Saca de un pozo viejo nomás del año 74, que te dé 150 de metros cúbicos diarios. 6 barriles hace 1 metro cúbico. 6 barriles por 150 metros, ¿cuántos son? ¿Cuántos barriles son? 900 barriles. Muy chiquitos los palitos. Yo empecé un día que se cortó la ruta y bueno, yo también estaba desocupado y bueno, me fui y dije me voy para allá, pero yo fui para ver nomás qué pasaba. También me metí ni sabiendo por qué lo hacía, quizá que uno a veces sale a pedir cosas cuando es obligación de los políticos, de los gobiernos de turno, de darnos trabajo, educación. Al contrario, vos salís a pedir, recibir palos. Y bueno, acá la gente se unió y salió a luchar. Que veníamos mal por el tema de la crisis económica y durante varios meses hubo una efervescencia de asambleas en distintas comunidades del departamento San Martín. Todo esto terminó con una huelga de hambre de la concejal del Frepaso de Mosconi, un locutor de radio de Tartagal, Marcelo Jerez, que después fue el líder de esa movilización. Y en una asamblea en Tartagal propone corte de ruta para ver conseguir la respuesta que necesitaba el departamento. Así que de Tartagal nos venimos acá a Mosconi y se implantó el corte. Y el corte, bueno, fue una experiencia porque hacía poquito nomás que habían tenido su problema lo de Cutralcó con la represión y todo eso, bueno, estábamos embarcado en algo nuevo, ¿no? Una nueva modalidad de lucha. Y por cierto, con todos los nervios, los temores de algo que no sabemos si pasaba o no, que era una posible represión, con muchísima gente en la ruta, 20, 30 mil personas por día. Y el corte tenía sus distintos frentes. En un lado estaba la gente empresaria, maestros, familias completas. Y en el otro estaba la parte de los desocupados, donde se nucleó prácticamente toda la UTD. Se consiguieron algunos
algunas reivindicaciones, en principio para los empresarios, y ellos, bueno, se fueron. Y quedamos nosotros dos días más hasta que conseguimos algunas promesas. A fines del 99 también hubo otro piquete más, era relacionado a la gente de Tartagal, empleados municipales que habían dejado afuera, entonces nos vinieron a pedir ayuda a nosotros y era la primera experiencia que tuvimos en el asunto de represión. Ese tiempo estaba Fermín Hoyo, bueno, con un grupo de como 30 chicos, lo pillaron a él y el comisario se negaba a largarlo, lo querían pasar salta y nosotros no le dábamos lugar. Entonces el comisario vino a conversar con nosotros, bueno, a hablar con la gente que estaba ahí. Entonces entre todas las mujeres hemos decidido de pillarlo a él y a un cabo. Reitero que estamos llegando a instancias de negociación. Dos obreros tienen al comisario y la policía tiene a un gremialista, a Fermín Hoyos en este caso. ¡Comisario! Lo desnudó, lo puso allá sobre el tanque. Era el trato que si él no se convencía, nosotros lo íbamos a tener ahí, pero la intención era prenderle fuego al tanque. Y ahora, bueno, lo que están aguardando, que van a venir Fermín Hoyo y en ese momento, por supuesto, se va a dar pues recuperaré el regreso a mi comisaría, en donde es mi servicio. Algunos abrazados emotivamente porque consideran que al menos esta batalla se ha ganado, al menos algunas respuestas se han conseguido, y esto para nosotros también es muy importante. Fin del 99 le dieron los primeros planes de trabajar, que la UTE no quería planes de trabajar. Y se recibe porque la gente quería, ¿viste? La gente de, como es de todos lados, entonces yo no quiero, pero hay otra gente que sí quiere, entonces le aceptamos que, bueno, que sí, que vengan los planes de trabajar. Y lo hicimos, los planes de trabajar productivos. Dice que la mina lo está esperando la arquitecta Luis Rey. A ver si no. Es que ya hay gente que está pidiendo que yo me compete, te llamo por teléfono y yo no voy a viajar. Está completo eso, ¿no? Sí, ya está. Me quedan detalles, hermano. Ahora lo de mano a la obra, yo necesito unos datos. ¿Tienes tiempo? ¿Datos de quién? Para el proyecto del acopio y carpintería. No, adelante todavía. Te piden producción, te piden los insumos, y eso yo tengo que saber por mes cuánto producí, cuánto gastás. Claro, que si labura. ¿Ah? Si labura más o menos. Por eso. ¿Pones como proyecto porque, nuevo? Claro, porque los insumos vos como proyecto, porque vos para insumo. Tenés que agarrar esto primero, tenés que, no podés hacer en primadero, vos comprar el cedro. Lo tenés que hacer secar, demora 6 meses más o menos secarse, para poderlo trabajar recién. Sí. Al marco podés hacer, en una semana podés hacer 50 marcos. Claro, pero pongámoslo. Por mes, ¿cuántas tareas ponés? No, ponés lo que podés, sino lo que haces, porque en base a eso vamos a sacar los costos y de ahí, bueno, sale el monto para comprar la maquinaria que vos estás pidiendo. El día 2 compramos 1.340 de tabla, 1.340 pesos de tablón. El día sábado nos compramos cerca de 1.600 pesos de tablón, de cebro. Yo no quiero comprar los insumos, no. Bueno,
Ellos te piden por mes. Por eso, porque tenga plata. Vos recién compraste 1.600. ¿Está bien cuánto chango pones? 20? Y el chango pone, va, se va rotando, no, ponele 10 más. No, 10. Sí. 20 no va, porque sí, pero sí me están rotando esto. Va, con la máquina que tenemos no es para más, más para 20 personas no andan. Sí. Bueno, vos tenés que ver eso primero, ese va. Primero tenés que salir de la madera muerta, arranca de ahí. Por eso te dice. Después tenés que ir a cerrar. A mostrar. Sí, sí. Yo tengo que preguntar cuánto vale cada palo. Claro, pero tira un mes de trabajo, 1.350. Claro, tienen que cerrar todo esto. Y después tienen que poner en el proyecto que se hace más con fines comunitarios que con fines capitalistas de ganancia. ¿Viste? Porque hippie, un marco no me lo paga. O sea, un marco de. Claro, pero acá el proyecto está diciendo que vos tenés que sacar ganancia. Eso claro. no le podés decir, si no, no te dan el proyecto. Vos tenés que decirle que es un trabajo, un proyecto productivo, donde sí o sí tenés que producir ganancias para la gente. Pero ¿no? Con la maquinaria no se va a producir con la. Claro, por eso. Pero ponen esto que se va a producir ganancias, porque ya tenés la madera, vas a tener madera estacionada, todo esto. Bueno. Bueno, los proyectos son todos, se ha orientado para una capacitación, ¿viste? Como cuando está YPF se agarraba, se capacitaba en diferentes talleres o sectores, ¿viste? En cambio, cuando se fue YPF, ¿quién te va a, vos te crees que un gremio te va a capacitar? ¿O una empresa te va a capacitar? Nadie te capacita, capacitar cuesta mucha plata. Y tenemos herramientas que le hemos sacado al gobierno y a las petroleras, pero no porque ellos no quisieron dar, sino porque le exigimos que nos den las herramientas. Hablando con los muchachos en UTD, decidimos crear el taller metalúrgico. Con los muchachos que andaban mal, que eran los más rebeldes, empezamos con la idea de hacer jueguitos recreativos por las plazoletas y las escuelas. Seguimos haciendo cosas gratis para la comunidad y cuando nos dan trabajo lo hacemos, pero a menos precio. Es más para incentivar a los chicos de que podemos hacer algo y que ellos también cobren. Pero no es mucho el trabajo particular que hacemos. Más nos dedicamos a ser comunitario. Un proyectito que por un pedido especial de la directora de la escuela hacer un salón de lectura que el municipio tenía un compromiso de hacer la obra y no se la hizo, tuvimos que venir nosotros y gracias a que los muchachos a pesar que con el plan no les alcanza ellos tienen la buena predisposición de hacer la obra porque sus mismos hijos, hermanos vienen a la escuela, así que con los lineamientos que tiene la UTD de colaborar con la comunidad, ellos están haciendo el esfuerzo. Nosotros aplicamos un trabajo comunitario de la recuperación del recurso humano, donde hicimos 96 viviendas en 8 meses y presentamos dentro del Estado Nacional varias veces los proyectos de cómo se lo podía formular, aplicando con gente los planes sociales, quien todo fuera el sistema, chicos técnicos, trabajando dentro de la organización y dentro de esto que el plan de vivienda. A pesar de ser tan limitado lo nuestro, porque no somos municipio, nada, estamos en la construcción 240 viviendas para la gente que no tiene y hemos ido a hacer vivienda en terreno donde la gente vivía envuelta en plástico. Hemos entregado 80, estamos a punto de entregar otras 80 y las últimas 80 que estamos construyendo también están en finalización de obra. Hoy la gente tiene su respuesta, donde ya tiene su casa de material, del plástico a la casa de material, yo creo que hay una distancia muy grande. De estos plásticos se fabrica mesas, sillas, fuentones y todo ese material plástico que se vende para el hogar también. De esa manera nosotros tenemos ese recicladora para
para compactar y mandar a Buenos Aires, o sea, a Córdoba o a Tucumán o a Salta. Y estos 150 que nos entran en la casa son lo único que yo estoy recibiendo hasta el momento, ¿no? Pero como le digo, don Fernández consigue en las empresas ese trabajo de 500 pesos. Son las 8 horas que tenemos que cumplir juntando todo material plástico. Y bueno, por ahí dentro un poquito más. Esto antes se quemaba, entonces por medio de Pepino nosotros vinimos un día y tomamos los montes, no los dejábamos quemar, poníamos delante las topadoras para que no volteen y así conseguimos este proyecto donde se trata de recuperación de madera muerta. El proyecto se lo hizo porque nosotros salíamos a limpiar a las rutas y se estaban haciendo los proyectos. Comienzan a quemar la madera y Pepino hace las denuncias de desabastecimiento que están haciendo de los campos. Y en esa denuncia él le nace de que se recaude las maderas que están muertas. Nosotros llamamos madera muerta a toda madera que ya los empresarios han destalado los campos y los dejan tirados. Antes se los quemaba, ahora no. Ahora nosotros vamos con una autorización de Pepino, de Chiqui, que son los que están al frente, y presento mis papeles, presento los nombres de los chicos que van a entrar al campo, pues no me autorizan y de ahí ya entramos nosotros. Es un proyecto bueno donde vimos que había mucha gente sin trabajo, compañeros jóvenes, con hijos, y bueno, donde necesitaban un ingreso y como no hay fuente laboral porque la empresa, digamos, no toman gente a trabajar, bueno, con nosotros una organización de desocupados, bueno, queremos insertar también a la sociedad, chicos que son a veces drogaditos, toman mucha bebida, y bueno, doña Mari en eso, que es una perfeccionista para, con su forma de hablar, con su forma de tratar a la gente, porque estos son muchos chicos que andan en la calle, que se han golpeado mucho. Como nosotros no tenemos el proyecto para enriquecernos, entonces nosotros vendemos al barrer, pongamos la carga 1.000 pesos, listo, 900 pesos, listo. Les pagamos a ellos de 30 pesos por carga. Ellos a veces, si están con ánimo, hacen 3, 4 cargas. ¿Quién gana 90, 60 pesos al día? Acá actualmente están cerca de los 3.000 planes trabajados. Cuando empiezan los trabajos, todos esos planes bajan. Porque la gente también se va a laburar en las empresas. Nosotros tenemos el proyecto este de la madera, donde trabajamos nosotros, que no es un buen sueldo, pero al menos es para tener para comer, está. Hay años que hay mucho laburo, se trabaja bien. Termina ese laburo y te ha parado un año. Y si encontró otro mejor laburo donde gana un poquito más, te va de una a otro laburo.
Pepino anda haciendo proyectos para ver si saca algo. Y así sale el proyecto donde mete 15, 20 changos, pero siempre aparece más. Ahora sí, como está la situación, casi no alcanza y hay que estar rebuscándosela por todos lados. Pepino tiene un montón de causas, denuncias que siempre está declarando. Hay que aguantarse la presión. Y uno no se va a aguantar eso. Esa presión no se va a aguantar. Mira, ustedes también salen un laburo y somos poner 100 y el loco tiene que aguantar la presión, que dice, chamo, salió para 2-3 y hay algunos que no se aguantan, ¿viste? Y empiezan que no, que yo estaba primero, que yo estaba. Y ya quiere saltar el lío. Si ellos no están, no va a desaparecer. Ya iba a ser otra lucha. Yo lo que veo es que si no te metes de lleno acá, es de corta vida, ¿no? Hay muy buenos elementos que yo vi que tenían futuro, pero resulta que el futuro ahora lo buscan en otro lado. Y lo poco que uno genera no llena la expectativa. Quizás es una parte débil nuestra, donde no estamos formando. Y hay mucha gente que está en condiciones de hacerse cargo. Quizá no con la entrega que tenemos nosotros, porque algunos compañeros cuando no está Pepino y hay que ir a las empresas a pedir, a exigir los puestos de trabajo, en el devenir ese te consiguen también un puesto para ellos, entonces se van a trabajar. Y bueno, no se puede esperar, uno quisiera que continúen, pero para continuar tienen que estar 24 horas al día como hace Pepino. Tal vez necesitaríamos alguno que no esté tan metido en la parte ejecutiva, activa, como para que se siente ahí a charlar con los muchachos. Y de eso no hay. O no quiere, no sé. O tal vez nosotros no le damos lugar también, no sé. Estamos en uno de los lugares más emblemáticos de la lucha del norte argentino. Estamos precisamente en el piquete sur, que mayormente lo ocupaban los desocupados de Mosconi. Y hacia mi derecha tenemos el piquete norte, que mayormente lo ocupaban los comerciantes o la gente de Tartagán. De que en este lugar transcurrió casi la mayoría de las muertes, salvo los dos primeros muchachos que murieron en la ruta en Jujuy, la mayoría de las represiones se dieron en este piquete. Es un lugar estratégico porque estamos a 50 metros de los tanques reserva de las multinacionales. Pensábamos que era como un escudo para nosotros, pero las fuerzas de seguridad no entendieron eso. Venía por la ruta, o sea, de Salta hacia acá, de sur a norte, digamos. Y venían fuerzas de Tartagal y no hacían un sándwich. El piquete sur siempre fue el más combativo porque, como ellos no hacían inteligencia en la semana, antes de la represión, sabían qué personas estaban en el piquete. Entonces ellos empezaron reprimiendo el piquete sur, siempre a la madrugada. Esa era una estrategia de ellos. Pensaba que el piquete a esa hora era débil. Y todo lo contrario, siempre fue el piquete más duro. Yo me transformaba cuando empezaba la represión. Ahí no sentí frío, no sentí miedo,
no sentís golpes, no sentís cansancio. Entrás en un estado, de excitación incontrolable. Fueron muy, muy duras las represiones acá. Una por el ensañamiento que tenían las fuerzas de seguridad y otra porque experimentaron un montón de armamento. Querían dar un escarmiento para toda la Argentina. Que me llevó es por la necesidad que yo tenía, porque yo vivía sola y no tenía, digamos que no tenía marido, porque yo me mantenía sola. Entonces no había trabajo ni para ir a lavar ropa por ahí. Bueno, digo, no, me voy a acompañarme con mis compañeros. Me fui y yo me quedé hasta el último. Yo era así, yo sabía decir, don Pepino estaba en la ruta, yo dejaba todo dejaba, estaba 2, 3 días, 4 días sin volver a mi casa. A veces mis hijos me iban a buscarme, me decía mamá, ¿por qué no te cansas? No me voy a cansar mientras yo no tenga lo que yo quiero. Y así lo conseguí. Son varias mujeres del año 97 que quedó con su fuerza, su ánimo, su valor para enfrentar la situación cuando uno viene a reprimir. Bueno, quizá un poquito más corajudo que los hombres, ¿ves? Que a veces sabíamos que da unas cuantas mujeres que le enfrentamos y hay que enfrentarle, y ese por ganarse la vida. Hay mujeres que fueron a ayudar, a cocinar y a estar al frente acompañando a los muchachos, cenando mate, acompañándolos. Nosotros, por ejemplo, amanecíamos en las Tres Cruces. Yo amanecía tomando mate, prendía fuego, les hacía el mate cocido. A medianoche también les hacía café, les repartía. Pero yo no dormía, pues yo venía a dormir a mi casa a las 2, 3 de la tarde, dormía hasta las 5 y volvía. Acá nos han mandado gendarme y de policía han venido los de montada y lo hemos hecho zona a las mujeres. Por eso es que ellos tienen miedo a las viejas de Mosconi, que a tu abuela, que nos íbamos a dejar vencer. Ahí luchamos en la plaza nosotros. Los chicos luchaban en la ruta y nosotros en la plaza. Cuando hubo enfrentamiento, uno no puede recordarlo de la mejor manera, porque son momentos que te olvidas de que vos peligrás, de que tenés familia, y no medí las consecuencias, pero son momentos de locura de uno, de rabia, más que de locura, de rabia e impotencia, porque no podés hacer nada contra lo que vos pedís, que eso no tendría que dar el Estado, ¿no? Ustedes podrían llamarse el sector más intransigente, así se los ha denominado. ¿Por qué consideran ustedes que tienen este título? Y bueno, en todos los medios, en todos los lugares, se le pone a la gente, usted mismo vio que a los mismos políticos le ponen cosas. ¿Y por qué no lo pueden llamar nosotros? Pero nosotros no somos lo que usted dice, intransigentes, sino somos gente que queremos
gente que queremos que la gente tenga trabajo, el sueldo que pide el gobierno que se rebaje, todos los sueldos, todo cae en los pobres. ¿Por qué no se rebajan ellos y los sueldos? Deberían volcarlo en beneficiar a la gente, a la que menos tiene. Después de todo lo que hemos pasado, siempre estamos unidos. Si hay trabajo, si compartimos. Y más que nada estamos más unidas con todas las mujeres que hemos sido luchadoras sociales. Bueno. Bueno, bajo las pobrezas estamos saliendo adelante. Acá nuestro compañero Pepino Fernández, él es que siempre está adelante. Mientras él esté adelante, nosotros lo vamos a apoyar. Es un hombre que le gusta luchar, pero para la gente que no tiene. La lucha está entre toda la gente que vive acá de Moscón. Y nosotros no vamos a bajar los brazos mientras haya alguna cosa para pelear, hay que pelear para nuestros hijos. Porque si nosotros no podemos quedarse con los brazos cruzados, a veces tenemos, a veces no tenemos. Porque la verdad que en la lucha hay que estar. Yo aprendí bastante, sufrí también, porque aparte de ser mamá de 8 niños, no es fácil agarrar y decir, bueno, yo tomo esta decisión. ¿Y qué pasa con los que están en casa? Incluso hasta mis hijos mayores, ellos me decían, no, mamá, estás peligrando una cosa y otra, no poder, no. Le digo, ¿sabe qué, papá? Yo lo tengo miedo al hambre. Si vos no te haces escuchar, te van a pisotear como a cucaracha, le decía yo a mi hijo. Por ahí ellos, los chicos, me dicen, mamá, ¿qué pasa? Dice, día de mañana, voy ya, te vas. Y bueno, para eso quedan ustedes. Si a ustedes les gusta lo que yo hice en la lucha mía. En el 2000 ha sido el que echaron casi 4.000 mujeres acá en el proyecto Cercón, Servicio Comunitario. Y nos vinieron a hablar las mujeres a nosotros para que le demos una mano. Hicieron ella popular, hicieron marcha y no le daban pelota. Y bueno, nosotros fuimos a apoyarlo y bueno, ellos cuando se sentían apoyados por nosotros, además fueron cortaron la ruta a las mujeres, ¿no? En el mayo del 2000. Y bueno, ahí fue una de las represiones más grandes que hubo acá en el norte. Y nos atacó la gendarmería y la policía, ¿viste? Y nos pasó por ahí, vinieron con perro, caballo, tanqueta y todo. Y nosotros nos refugiamos en el monte y ahí del monte seguíamos luchando. Thank you.
Cuando no menos se esperaba a 5:15, 5:30 de la mañana, tipo, cayeron y todo. Pero ellos pensaban de que nosotros estábamos solos, ¿me entiendes? Pero ellos no han pensado que el pueblo estaba con nosotros. Cuando ellos se dieron cuenta, la ruta estaba copada de nuevo de compañeros nuestros. Nosotros estamos acá peleando porque no tenemos qué darle a nuestros hijos que comer. Por eso peleamos. No puede ser que vengan, nos repriman tanto, que se metan a las casas. Aquí va dentro de la casa, mire, ¿cómo puede ser que ellos vengan a asesinarlo a nosotros? Siendo que nosotros estamos meta a pelear por trabajo, no, porque ellos vengan a... Y la equivocación más grande es que la gendarmería y la policía se metieron dentro del pueblo. Y la gente reaccionó y lo sacó a balazo limpio. ¿No? Y ahí muere Justiniano y Gómez, porque ellos fueron en una camioneta a recoger leña y de ahí lo alzaron la policía y aparecieron muertos allá en Yuto, de Jujuy. Y la policía les figura como dice que apareció un vehículo raro y que tal, el vehículo era robado, un montón de cosas, pero nada que ver. En noviembre del 2000 también se armó un nuevo conflicto y era un problema que tenía la gente de Edesa, la gente de Zinc, que habían hecho casi 26 personas. Sí, fuimos varios a ayudarlos a ellos, fuimos solidarios con ellos. Y después tenía problemas la gente de Atahualpa, también donde estaba Aníbal Verón, que era mecánico de la empresa y le debían varios meses, como 8 meses de sueldo. La gente agarró y decidió irse a la ruta, cortando en Cuña Muerta, pero ahí ya tenían problemas los indígenas, gente de los planes de trabajar y la gente de Atahualpa. Viene el juez y dice, no se va a reprimir, no se va a hacer nada. Y lo primero que pasó a las 5 de mayo aparece la policía reprimiendo. Yo fundamentalmente soy, como la mayoría de la gente, un amante de la paz. Y bueno, hoy consideraba que era oportuno venir a evaluar cuál era la situación, atento que sé que había entabladas negociaciones con las autoridades nacionales y provinciales. Entonces, fundamentalmente, la tarea de un juez no es represiva, sino garantizar la paz, la seguridad y la vida de los ciudadanos antes que nada. Y ahí es donde muere Verón a las 8 de la mañana cuando le meten un disparo justo por acá al lado del ojo. De frente, ¿no? Y después hacían la policía y todos los medios hacían decir que entre piqueteros se habían matado. Recordamos que el señor Verón era empleado de esta empresa que comenzaron su plan de lucha cuando hacía 9 meses que no les pagaban los salarios caídos. La gente tiene mucha bronca. En este momento es todo confusión en la empresa Atahualpa, no se ha salvado nada. Vamos, pues. El humo nos está ahogando, no se ve absolutamente nada. Esta es la obra del Aeropuerto General Mosconi, que es un aeropuerto va a ser nacional e internacional. Antiguamente era de los IPFianos, de la gente IPF. El proyecto salió de un corte de ruta para trabajar la gente de acá, pero resulta que es toda gente de afuera que ganó la licitación. Esas las licitaciones también son verdaderamente acomodadas por los gobiernos, tanto provinciales como nacionales, y vos ves, te labura gente toda de afuera. Y después dice que nosotros somos los delincuentes, pero de nuestros propios recursos salen para hacer esta obra de infraestructura. Quiere decir que de las regalías petrolíferas y gasíferas, de las retenciones a los productos agrícolas o ganaderos, o a la misma petrolera también, al petróleo y al gas, tiene que venir en beneficio de nuestra población, que está todo tirado. Desde que se fue YPF quedó todo tirado. Verdaderamente la regalía petrolífera y gasífera se da por densidad poblacional, no se da por producción. Si nosotros nos dieran por producción tendríamos plata de sobra, que crearíamos miles de puestos de trabajo. Mosconi no sería de 30.000 habitantes, Mosconi sería de 100.000, como Comodoro Rivadavia, 200.000 habitantes. Porque es el segundo productor de gas en el país. Y nos obliga a nosotros a hacer corte de ruta, corte de acceso a la empresa para conseguir trabajo. Cuando ellos hacen un montón de... Acá no les daban ropa, no les daban botines, no les daban agua, toman agua del caño, que el agua es contaminada acá, que te produce fiebre, tifoidea y paratifoidea, colitis parasitaria, y es obligación de ellos.
en los contratos que hacen en las licitaciones dice agua mineral. Y a través de causa conseguimos los puestos de trabajo que están laburando aquellos muchachos. Pero a través de corte de acceso, de denuncia, denuncia penal de corte de ruta, conseguimos recién los puestos de trabajo. No se consigue cuando vos incluso has trabajado gratis. Y por eso seguimos luchando, ahora venimos a exigir que sigan poniendo gente. Yo soy accidentalmente elegido, ¿no? Porque había parado en la ruta unos manifestantes más, me quedé ahí, quedé detenido, me pegaron, todo así, y volví a seguir insistiendo, ¿viste? Por eso. Así que anda vos, me dijeron, ah, ahí está vos. Y al último me dice, no, anda vos, que ya tenés mucha causa. Para la gente es fácil y simple, ¿viste? Pero nadie se quiere arriesgar a hacerse golpear, a ser detenido, a ser perseguido, nada, ¿viste? ¿Qué? ¿Se no atiende? No me contestó todavía, ¿sí? Decirle que si no atiende, vamos a llamar a la gente para que corten, decirle. No me dejan pasar los camiones. No está, y si lo estamos viendo, que están ahí hablando por saludar, pues. Ya se lo tiene. Y toma, decirle, andate ahí hasta la Ana Godoy y decirle que vengan el camión que tienen ellos. No, no, anda a hablarlo a Ariel. Sí, que te manden los changos de ellos ahí, ¿cuánto es que hay ahí? Hay varios changos, todos los changos jóvenes más son ahí. Que lo manda a todos, decirle. Y vení tú para acá también. Dice que tienen que dar el papel a él. Y lo echamos a medio, ¿no? A la mayo, ¿no? Y esto es luchar por lo que no viene, ¿no? Esos tres tienen que dar los papeles. Vení, dale vos tu nombre para que entre como para como es. Para, a él, dale. Para el libro. Ahora vamos a ver. Ahora sí. Este, tienen que dar los papeles. Ven, dale el nombre de documento, esto para el libro. ¿Qué dice? Para ver si que iban a hacer un curso de carpintería y después le he hecho dar las comidas a los chavos, entonces, ¿no? ¿Viste? No le estaban dando, ¿viste? Y le daban los de ellos, ¿no? Y después ahí para mucho con el tiempo. Absolutamente toda la documentación me le hace la a lo que le falte, obviamente, la planilla que usted ya sabe. Sí, allá están la mayoría trabajando. Bueno, decir así, hermano, entonces. Dice que tienen, si no le dan comida, dice que me dicen después a mí. Dale. Tienen que dar comida, vete. Pará, no me filmen, pará, no me filmen nada. ¿Cómo el tema? ¿Hay gente tuya que no le está dando comer? Sí, hay tema acá, porque nosotros, cuando ustedes no estaban acá, nosotros hemos limpiado gratis todo eso. ¿Eh? Acá hemos hecho todo esto, limpiamos gratis,
y por eso exigimos la fuente de laburo, porque en todos lugares el trabajo es para la gente del lugar, no es para que venga gente de afuera. ¿Y esta es una empresa de afuera? Y empresa de afuera, y hay mucha gente de afuera, choferes y todo eso. No tenemos choferes, tenemos choferes pesados que andan en los cerros, no acá. ¿Y esta en qué empresa es? Luciano. ¿Y qué están reclamando ustedes acá en ingreso de personas? Le estoy diciendo que hay mucha gente de afuera y el laburo es para la gente de acá, para la gente del lugar. La gente nuestra es rechazada en todos lados. Así por eso, esto es un hecho gratis, pero para beneficio de nosotros, ¿no? Para que después vengan otros y se beneficien. ¿Usted por qué vinieron a ver? Pues me mandó el jefe, ahí sí. Qué es lo que estaba pasando. Y bueno, nosotros andamos pidiendo hace justicia hace muchísimo tiempo. A los chavos nuestros lo han valido y no tenemos justicia. La gendarmería lo valió. Bueno. Los pueblos que tienen muchos recursos naturales son los pueblos más pobres. Y si vos salís a gritar, ¿qué te hacen? Te denuncian, te dicen que sos terrorista, violador de esto, de aquello y todo. Porque vos reclamás lo que obviamente te pertenece. Cuando hubo bala nadie se queda ahí, siempre trata de esconderte. Pero la gente usaron, ¿no? Con gomera las defensas. Por ahí nos inventaban que nosotros manejábamos gente de guerrillero y todo eso, pero no, nunca, siempre pusimos el corazón. Nuestra arma ha sido el corazón, a veces el coraje y las ganas de conseguir algo, ¿no? Para Moscón. Vino la del 2001, esto. Donde otro problema del hospital Mosconi acá, de gente de la OCRA que no le pagaron esto. Y bueno, querían pagarle, le levantan la hora a 2 pesos, esto. Estaban pagando 89 centavos. Y bueno, hicieron el conflicto y también, bueno, ahí también vinieron ya los gendarmeros con otras clases de represión, esto. Primero empezaron con la policía la primera vez, la segunda vez ya llegaron gendarmería, policía y un montón de todos lados para reprimir. Y la tercera vuelta de esta para tratar de que la gente no reaccione más, que no salga más protestar, entonces vino con el grupo élite de francotiradores. Y bueno, ahí en el 2001 ahí muere el barrio Santillán. Y de ahí quedaron cerca de 200 heridos de bala, gente que quedó parapléjica, todo esto. Soy el padre de Carlos Santillán, uno de los chicos que asesinaron en las represiones que hubo en Mosconi. Ese día, era el día del padre, estuvo en el cementerio, estaba arreglando las covachas para una hija que había fallecido unos días antes. Como lo sabemos nosotros, sabe mucha gente la forma en que ellos prepararon el momento de la represión. Porque primero vino una especie de comando, vinieron en camioneta,
en un grupo de aproximadamente 12, 13 personas, llegaron, hicieron retirar a la gente que estaba trabajando y lo instalaron a los francotiradores arriba de los tanques. Cuando Gendarmería empieza a reprimir, empieza de allá, hace una especie de barrido, viene corriendo la gente para que los que están en el cementerio dispararan, pero le cierra porque al otro lado tiene la ruta, al otro lado la vía. Entonces la única vía de acceso era tratar de salir por los predios de Refinor. Entonces se voltea un alambrado porque hay un alambrado tejido nomás que lo separa. Entonces cuando entran al predio es donde empiezan a tirar. A él lo mataron a los 10 minutos de haber empezado la represión. En cuanto ellos aducen que ellos empezaron a usar armas de fuego después de las 13 horas. Y eso es una mentira grande porque a Carlos lo mataron y bien empezó la represión. Que la bala que lo mató Carlos, como a los otros chicos, que se denomina en la jerga bélica, se le dicen don don, cuando impacta revienta, y al reventar destroza todo lo que donde impactó. Después supimos que está incluso prohibido en los conflictos bélicos. Acá lo le pegan en la cabeza, y a mí el médico forense que le hizo la autopsia me dijo que él murió antes de caer al suelo, ya estaba muerto. Yo he vivido lo que es lo que ha sido el régimen militar. Y con lo que nosotros nos pasó, no tiene ninguna diferencia. Es una cosa tanto o peor que lo que hicieron el régimen militar. O sea que es lo que nosotros creemos que con nosotros, a los familiares que mataron todos estos chicos, nos están en deuda la democracia. Porque nos demuestra que, como somos pobres, no tenemos lugar a la justicia. ¿Por qué el movimiento de desocupados está aquí sobre los distintos puentes que unen Provincia de Buenos Aires con Capital? Fundamentalmente reclamarle al gobierno nacional que retire la gendarmería, que libere a los compañeros que están presos y que levante el procesamiento y la orden de captura que hay sobre los dirigentes de Salta y que le dé la solución al pueblo de Mosconi. Lo que queremos es vivir dignamente y no tener que padecer el hambre que viene padeciendo la familia. No hay medicamento para los chicos, no hay para comer, no hay un trabajo en serio. Entonces, bueno, nos manifestamos como se manifiesta Mosconi y queremos decirle al gobierno que también, que toquen a Mosconi y que nos toquen a nosotros. Por eso el gobierno hoy está generando este tipo de medidas de lucha, la genera el gobierno con su actitud represiva. En todos lados ponían nuestra figura y salía buscado. Decían que nos tenían que matar, sí o sí. Era contra nosotros la bronca. Que estaba el muchacho Rí, estaba yo y otro más. Y estaban ahí en la mira. ¿Viste? Y bueno, porque aportaron y no nos podían agarrar. ¿Viste? Y el pueblo reaccionaba y no se rendía. ¿Viste? Y estaba rodeado por gendarmería. Todo. Y decidimos, ¿viste?, agarrar, salimos a seguir luchando y de hecho no, que paremos, para parar la lucha y de ahí nos fuimos a refugiar en la plaza, que todo el pueblo nos iba a ayudar. Y ahí nace la Plaza del Aguante, donde estuvimos desde junio hasta el 5 de noviembre. Hasta 5 meses estuvimos ahí en la plaza, ¿viste?, hasta que realmente todos tenemos, 400 personas tenemos un pedido de captura. Y logramos revertir la situación para sacar el pedido de captura,
para no ir preso. Buenas noches, pueblo de Mosconi. En Mosconi se ha cerrado la grande lucha. Dicen que es ejemplo de lucha, pero acá lo hace el pueblo, no lo hace ningún líder ni caudillo. Yo le agradezco que me hayan acompañado, pero a mí no me importa tener el pedido de captura. Yo sé que el único abogado y defensor va a ser el pueblo de Mosconi, nomás. Espero que la nación y la provincia se digne a bajar a negociar con el pueblo de Mosconi y el departamento de San Martín, para que no olvidemos del corte de ruta y que no haya más muertos, heridos, ni que sean golpeados ni nada. Nosotros queremos que haya una solución pronta, esto por el futuro, de los chicos, que esta lucha va por ellos. Esto. Nosotros ya prácticamente ya hemos vivido y le agradezco a todo el pueblo de Mosconi, del departamento de San Martín y a toda la gente que vino a apoyarnos. Gracias a ustedes. Mucha gente se benefició, pero no como queremos nosotros. Esto, por eso la lucha sigue. Esto. Siempre vivimos reclamando de los recursos naturales. Esto. Y hasta el momento seguimos peticionando. Que nosotros, la misma gente que explotemos el petróleo, explotemos el gas, que explotemos las tierras, es la salvación porque todos trabajarían a esto. Tenemos reserva para 100 años nosotros. Entonces, si nosotros logramos relacionar al petróleo, entonces muchas generaciones se pueden salvar a través del petróleo. Esto. En la mañana surge, ve, tiene algo de gas. ¿Quién tiene? ¿Le saca el tarrito? Estos pocitos son de la Francisco Tobar, claro, del estándar, no son de Francisco Tobar. Estándar, oí, compadre. Esta es la de República Argentina, de Minera República Argentina. Son los primeros pozos que han hecho yo, profesión. Sí, los primeros. Pero ahora si miramos este y saca. ¿Esto lo saca, no? Con este tarrito. Todos los días se saca 2 litros, 3 litros y se usa para el calefón. Nosotros con los changos los pitoneamos y mucho porque no había surgido. Claro, empieza a tirar. Un verano. Era la... a las 6 de la mañana, empezó a venir. Y surgió. El cielo tiene mucha presión, ¿no? Este petróleo que decimos nosotros que para recuperar los pozos abandonados, que hay cualquier cantidad acá, que son más de 300, y que hay que meter un equipo y sacarlo. ¿Qué hacía? YPF agarraba, perforaba del año 1920, llegaba hasta 400 metros, 200 metros a la zona productiva y en más sacaba. Presión inicial se llama eso. Sacaba abundante, ¿no? Pero adentro es como un globo inflado esto. Y solamente le sacaba la presión, que como si hubiera tenido un poquito más del aire del globo ese. Esto. Le sacaba un 25%. Así que te queda un 75% para seguir sacando petróleo y gas. Esos son los pozos que decimos que queremos recuperar nosotros. Esto. ¿Tiene olor? ¿Qué tiene con petróleo? Sí, saca la gente aquí para ¿tiene llevar. Tiene vestigio. Seguimos insistiendo que la provincia no dé los pozos esos. ¿Viste? Porque ellos no saben dónde están los pozos. ¿Viste? Nosotros sí sabemos. ¿Viste?
por ahí, ¿usted? Ahí. Por ahí vaya, ¿no? Vamos a la ruta. Vamos a la ruta. Vamos, ratito. De los compañeros surgió la idea de venir a las Tres Cruces a decirle a nuestros compañeros que no están solos, que nunca los abandonamos, que siempre estamos pidiendo justicia, que vamos a hacer lo imposible para evitar que estos asesinos sigan encaramados en el poder. Pero aún así, todo eso en contra, vamos a seguir peleando, porque ellos han dado la vida. Justiniano Gómez, Barrios, Santillán, Verón, han perdido la vida en manos de la supuesta fuerza de seguridad que nos tienen que proteger, pero por orden de quienes elegimos nosotros dentro de la democracia, y son los que dan las órdenes para que nos maten, para que nos caguen de hambre, y cueste lo que cueste, vamos a seguir adelante, porque ustedes están recreando una posibilidad laboral, lo que en el 2000, y más antes, en el 97, buscábamos. Así que muchas gracias, compañeros, por estar acá. Para seguir jodiéndole la vida a los tipos poderosos. Muchas gracias por estar, compañero, acá. Gracias. Yo, después de haber perdido a mi hija, digo, tiro todo, me vuelvo. No. Sigo. Es más, mi hijo más grande, y ellos me dicen, sí, papá, tenés razón, no puedes abandonar. Y bueno, profundizar la lucha, en eso cabe, ¿no?, de la nueva dirigencia. Buscar nuevas metodologías, nuevas formas para que tratar de conseguir mucho más de lo que se consiguió. Quizá a lo mejor de aquí a 30 años más, nosotros lo que hemos sido luchadores nacionales ya no vamos a existir, quedarán nuestros hijos, porque ellos se han criado entre medio de las pobrezas, ellos saben cómo se lucha. Ella sabe cómo se pelea por un trabajo. Por eso nosotras a veces le decimos a nuestros hijos, bueno, mañana pasó ustedes también, van a seguir el mismo camino, quizá a lo mejor, quizá no. Y ellos piensan, dice, el día que llega Mauricio Pepino, dice mi hijo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y van a seguir luchándole. Ustedes tienen que ver eso por venir. No solamente ha tenido en Fernández, le dije. Ustedes también tienen que buscar su medio, le dije. En ese tiempo ya van a tener que salir personas que luchen más que Pepino, que nosotros, porque van a venir tiempos peores.
Y bueno, siempre salen, a veces con la necesidad siempre salen. Siempre dicen, bueno, se ha muerto el Che, pero sale otro y sale otro. Usted es transitorio, en algún momento va a desaparecer. O desaparece con nosotros, que somos los últimos que estamos luchando. Viene gente nueva para tratar de transformar mejor de como hemos hecho nosotros. Accidentalmente, en los últimos 10 años, tengo ya 52, creo, 42 años vengo a ser un dirigente. Entonces que yo tengo mucha esperanza, si a los 47 años soy un dirigente. Es traje, está ahí, viste, una vuelta, estaba por ir a dar una charla a Córdoba. ¿Viste? Ah, me invita porque una charla sobre recursos naturales, petróleo, gas, toda esa parte. Y bueno, entonces, un muchacho justo había escuchado que quería dar una charla y pensaba que yo voy de traje, yo nunca uso traje. ¿Viste? Y me agarra y le pido un tipo de una empresa. ¿Viste? Y la empresa, ahí el tipo me manda todo su traje, ¿viste? Pero resulta que de traje, claro, ¿viste? Yo lo doy con la charla con traje, yo doy así nomás, ¿viste? Y este traje me manda, ¿viste? Y cuando me pruebo, ¿viste? El traje, agarro el pruebo del saco, ¿viste? Agarro, me queda chiquito, ¿viste? Que no me puedo prender. Así que ahí está, ¿viste? Para cualquiera que no necesite algún día, ¿viste?